Desde este momento yo, como mi mejor amiga para toda la vida, prometo honrarte, animarte y apoyarte durante nuestros caminos juntos. Cuando el camino se haga difícil, prometo permanecer junto a ti y alentarte para que a través de nuestra unión. Me entrego a ti este día para compartir mi vida contigo. Puedes confiar en mi amor porque es real. Prometo serte tu esposa fiel y compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Mi voto estará contigo para siempre. Cuando caigas, te levantaré. Cuando llores, te confortaré. Cuando rías, compartiré contigo tu gozo. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, desde este momento hasta la eternidad. Ay, te juro que estoy a punto de llorar. ¿Por dónde comenzar? Queremos desearles felicidad. Mucho amor. Esperanza. Paciencia. Mucha fe. Que siempre puedan ser ustedes mismos, simplemente sean naturales. Que siempre sean de inspiración para los demás. Y que nunca se rindan, no dejen de luchar por sus sueños. Hermosas palabras, muchachos, siempre se lo agradeceré. Alex, creo que este es el momento perfecto para decirlo todos juntos, ¿no crees? Ni lo dudes. Beso, 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 beso. Don't you know it's only
Que sí. Que no. Que sí. Que no, ya te dije que no. Vamos, Paula, ¿por qué no les decimos y lo mencionamos públicamente? Tenemos que tenerlo en nuestro culto hasta cuánto tiempo más. ¿Pero de qué hablas? Si apenas llevamos una semana. Bueno, pero algo es algo. Andando. ¿No crees que a la chica le agradaría mucho saber? ¿Agradarnos qué? Pues que les agrade la noticia de que John está en la banda, ¿no crees? Oh, claro, amigo. No creí que ibas a decir que sí, pero me hace muy feliz de que estés a punto de aventurarte en lo que verdaderamente significa estar en Naturally. Chris, qué directa eres. La verdad nos emociona mucho que formes parte de la familia. Ahora me gustaría oír de tus palabras que admites que Naturally siempre mejor que Firework. Es verdad. Ustedes siempre han estado al nivel que cualquier otro grupo lo pudo haber estado en poco tiempo. También, como grupo de Firework, habíamos trabajado mucho, pero no creo que tanto como ustedes. Quizás sea porque uno siempre estuvo con la mente en ganar y ustedes solo querían disfrutar del momento. Siempre hemos pensado de esa manera. Pues claro, que también queríamos ganar, pero no era ese nuestro objetivo principal. Igual, espero que no te hayas molestado por haber estado en un mejor grupo. Pero bueno, somos Naturally. Es difícil de admitir, pero ahora tú también eres Naturally, así que no tienes de qué preocuparte. Mejor dicho, no pudo ser, Paula. Bueno, tienen razón. Mejor grupo como Naturally no hay. Solo eso queríamos oír. Qué ignorancia la nuestra, vale. Se nota. Oigan, ¿saben dónde están los chicos? Fueron hace un momento al área de cóctel. Ya sabes cómo son los hombres. Pues hacia allá me dirijo yo ahora mismo. Vale, nos vemos al rato. Oye, Paula, ¿qué tienes? Desde que llegamos, te he notado algo extraña. ¿Yo extraña? ¡No vale! ¿Qué va? Solo es que tengo algo de frío. Sí, es verdad, hace algo de frío. ¿Qué acaso no nos pueden mantener ventilados a nivel de intermedio? Igual no me quejo, la fiesta está excelente después de todo. Oigan, Will no se ha enterado sobre la sorpresa que hemos hecho para ambos, ¿no? No tiene ni idea y no se debe enterar. Que Naturally se presente su propia boda, un gran detalle para ambos, sin duda. Oye, Brian, ¿quieres bailar? ¿Yo? ¿Bailar contigo? Vamos, no me digas que no has bailado nunca en tu vida. Ya lo hemos hecho anteriormente. Sí, pero es muy diferente, Isa. Eso era un bar y pues esta es una fiesta con artistas y... ¿Te da vergüenza? ¿Pena? ¿A mí? Oye, solo dije que no quiero bailar, es todo. Bueno, no aquí. Qué patético eres, ¿eh? ¿Y tus padres por qué no decidieron venir? Dijeron que pasarían más tarde, aunque sé que no vendrán, créeme. Ellos son todo lo contrario a mí. Y por desgracia no me considero muy fiestero, que digamos. Bueno, si yo solo dije fiestero. John y Will son una linda pareja, ¿no crees? Sí, estoy muy feliz por ellos. Jamás creí que podría asistir a un evento de esta magnitud y contigo mucho menos. No te preocupes, el destino tiene muchas cosas preparadas para todos. ¿Qué vas a hacer luego del verano? Pues aún no lo sé. Aún me falta un año en la secundaria y mis padres no quieren pagar la escuela. Ya sabes, el precio es muy alto, ¿y tú? Pues yo terminaré el año esta semana, y luego me darán vacaciones un tiempo. Es muy raro, porque yo veo clases en verano, mientras todos están de vacaciones, y cuando inician la escuela, yo soy la que tiene vacaciones. De tal palo, tal astilla. No lo podía haber dicho mejor. La verdad, me gustaría irme a estudiar como todos los chicos. Por ejemplo, a Costa del Pacífico. Brenda me ha dicho que ha sido una escuela genial. Creo que hay muchas oportunidades allá. Además, ¿quién no me aceptaría en esa escuela siendo amiga de Brenda? ¿Eh? Con eso no creo que te nieguen el cupo. Además, serías muy popular. Todos los chicos desearían estar contigo. Sí, eso sería genial. Pero ser amable a la vez para que no piensen que soy una diva. ¿Cómo? ¿Cristina? Cristina es una diva buena. La verdad, si la conoces bien, es muy buena amiga. Según me han dicho los muchachos, que antes era insoportable, pero poco a poco... Supongo que sí, es lo normal en una escuela. Los malos, los buenos, los aplicados, los maleantes y pues las divas. Este último año me gustaría hacer algo bueno por mi vida. No sé, experimentar cosas que nunca había hecho. ¡Y yo también! ¿Quieres ir a comer algo? ¡Tengo hambre! Claro, ¿por qué no? Esto, chicos, está delicioso. ¿Y qué ha pasado esta vez? Al parecer ya Jenny y Will habían contratado a los encargados para la comida. Bueno, qué mal. Será para la próxima vez. Hablando de la reina de Roma.
Chicos, ¿no habéis visto a Yo? Llevo rato sin verlo. Dijo que vendría a la mesa a comerse algo. Pues por aquí no ha dado señal. Creí que estaba contigo en la mesa. Ah, esperaré a que vuelva. Hola, muchachos. ¿Les importa si cojo algo de la mesa? No te preocupes, Isa. Puedes comer todo lo que quieras. Pues qué bueno, porque tengo hambre. Desearía que mi comida hubiese estado entre uno de esos platos. Ah, por cierto, Pau. Qué mal que no has podido ser parte del comité de comida para la boda de Will. ¿Por qué no te callas y dejas de recordármelo? Bueno, mejor me voy de aquí porque no quiero estar presente cuando se arme la Segunda Guerra Mundial. Alex, la Segunda Guerra ya pasó. ¿De verdad? Ah, bueno, entonces la Tercera Guerra Mundial. ¿Me acompañan, muchachos? Y bueno, esperemos que la estén pasando muy bien con nosotros. Les queremos dar las gracias a todos por haber asistido este día. Y también queremos brindar por nuestros amigos y familiares. Y también por los muchachos que conforman parte de Naturly. Gracias por ser mi segunda familia, chicos. Siempre puedo contar con ustedes. ¡Ay, qué tierno! Y de esta manera, sin más nada que decir, ¡brindemos por todos! Escuchad, muchachos, ¿os gustaría tomaros una foto conmigo para tuitearla? Es que los fans se mueren por verla. Ah, claro. ¿Primero vas tú o voy yo? Como lo desees, Paula. ¿Cristina? Ajá. Hola, muchachos. No los había visto desde que llegué. Estaba hablando hace un momento con Chris. Sí, son asuntos de moda. Nada importante. Paula, ¿ya terminaste de tomarte la foto? Ya he acabado. Gracias, chicos. Seguido pasando cuando genial. Cuando quieras, Pau. Yo solo vine para apoyar las palabras de Vane. Y así será. Will, ¿me acompañas un momento? Claro, amor. Las veo en un rato, ¿vale? ¿Desde cuándo eres tan buena, ah? ¿Yo? ¿Me están hablando a mí? Sí. ¿A quién más me estaría refiriendo? Solo cumplí con decirle lo que tenía en mi saber. Al igual que tú y pues todos. Entiendo. Ven. Si quieres, vamos con los muchachos que deben estar haciendo un desorden. Y llegaremos nosotros y ordenaremos todo, ¿no? Ya has entendido el punto. Ha sido increíble. Recuerdo que el primer día que llegué, Paula y Emily estaban más rosadas de lo normal. ¡No, John! No es gracioso. Qué manera de dar una buena primera impresión de regreso. No olvidaré nunca ese día. Ay, chicos, ¿pueden cambiar de conversación? Ya han repetido lo mismo como 7 veces. Estoy de acuerdo contigo, Alex. Hey, ¿nos podemos sentar? Oh, claro, no hay problema. Así que John, según me han dicho que a partir de ahora formas parte de la banda, ¿eh? ¡Qué genial! ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Y ya tienen fecha de lanzamiento para su próximo álbum? Pues todavía no tenemos alguna fecha previa, pero esperemos para final de año. Igual, presiento que será algo novedoso para todos. Muchachos, creo que ya es hora de darle la sorpresa a los novios. ¿Están conmigo? ¡Esperen! ¡Falto yo! ¡Y yo también! Esperen, ¿de qué sorpresa están hablando ellos? Tú solo preocúpate por buscar pareja de baile. Esto va para los novios Will Brown y Jennifer. You gave me a reason, told me that I'll always be yours. You are my desire, my heart is so on fire for you. I can't stop loving you, oh no. Cause I don't wanna end up in your review. Wanna be someone you can turn to. Baby, I never wanna lose you. No, this. You are so amazing, you stepped in and saved my life.
Gracias chicos por hacer todo esto por nosotros. Supongo que ya es la hora de irnos. Ay, estamos algo tristes por eso, pero solo será una semana. Cierto, aunque sin ustedes será como un mes. Es solo una de miel chicos, no tienen de qué preocuparse, estaremos bien. Además, no es la primera vez que nos quedamos a solas. Cierto, el verano ya se acabó y tendremos que ocuparnos y preocuparnos por el nuevo álbum. Habrá mucho tiempo para eso. Sí, será genial. Aún tengo mucho que prepararme para la grabación. Yo digo que ni tanto. Tienes el talento en la sangre, John. Oh, gracias, Emily. Escuchad, muchachos, basta de tanta charla. Recordad que tenemos que recoger todo esto antes de irnos a casa. ¿Qué, qué? ¿Hay algún problema, Esteban? No me quejo. Más te vale, ¿eh? Bueno, ahora sí, chicos. Les deseo que pasen una muy feliz luna de miel. Los estaremos esperando en casa por una sorpresa, ¿eh? Los voy a echar mucho de menos. Y yo también. Les traeremos recuerdos, ¿vale? No se te olvide. Ya lo prometiste. Les queremos. Ay, y así es como comienza una linda historia. Espero que hasta muy pronto. Ay, amiga, no sabes lo que estás diciendo.